Bueno, mi gente, bienvenidos a nuestra plataforma Variado TV. En el día de hoy nos encontramos con una persona muy conocida de este pueblo, sobre todo porque es una persona que ha dedicado la mayor parte de su tiempo al deporte, en específico a lo que es el fútbol. Él es nada más y nada menos que Ramón Villegas. ¿Cómo se siente, Ramón? Muy buenas tardes, me sentimos muy bien, muchas gracias a todos por la sintonía. Y nos sentimos muy bien, gracias a Dios. Entonces, Ramón, para que la gente, porque mucha, la mayoría de la gente te conoce, pero para mucha gente que, que quizás te van a ver, que no saben, no saben sobre ti, eh, yo quiero que tú le, le cuentes un poco a la, a la persona sobre cómo tú iniciaste en lo que es este de, a, a enseñar. Este deporte, lo que es el fútbol. Y sí, bueno, cuando yo me mudé del puerto para arriba, para el pueblo, eso fue en el 1990, yo comencé a jugar fútbol con el equipo de Chucho, el Motoconcho y Elvin. Eso era el grupo que estaba aquí, que practicaba fútbol aquí cuando eso. Yo empecé a jugar con ellos. A través de ahí, seguí trabajando fútbol y seguí jugando fútbol con ellos. Pero comenzamos a dar práctica en el 1996, cuando Pucho Fiello nos dio una pelota de fútbol por primera vez. Y yo cogí la rienda del fútbol de Cabrera. Ok, esos eso fueron los inicios eh, hacia el fútbol. Pero también yo quiero que tú cuentes un poco sobre a, algo más atrás de tu vida, o sea, de, 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 tu, de, tu, de tus inicios, de tu niñez y eso. Como todo niño, pobre, tú sabes, pasamos muchos trabajos, muchas calamidades, pero nuestros inicios fueron muy difíciles. Cuando estábamos pequeños que iban a la escuela, teníamos que dividir un cuaderno entre tres personas para poder ir a la escuela, un lápiz entre tres también para poder ir. Y la bicicleta que usaban las samuráis para poder participar en la escuela no teníamos zapatos. Pero aún así tampoco llevábamos dinero para la escuela para comer con el desayuno y el recreo. Fue muy difícil. E incluso más también en la secundaria, cuando uno iba sin dinero, que todo el mundo comiendo y uno sin comer. Era muy difícil. Eso es así. Entonces, en esos. En ese tiempo, o, o sea, ¿qué tú te dedicabas? ¿Qué, ¿Qué tú hacías para, o sea, para poder eh, sobrevivir y eso? Bien, cuando yo cumplí la edad de 12 años, mi papá se fue para La Vega a vivir y nos abandonó a nosotros. Yo vivía en la casa de Julia, al monte, frente a la primaria. Y mi mamá, como lo que único que tenía era relacionado con la gente del puerto, pues me llevó para la playa del puerto para que ellos me dieran trabajo. El trabajo que yo realizaba allá era simplemente a las 6 de la mañana. Ir a tirar los botes al agua, cargar los instrumentos de, pez, de pesca, y luego de ahí, en la tarde, regresar para entonces sacar los botes, volver a guardar los instrumentos de pesca, y también así eh, conseguía pescado para poder vender. Cuando yo vendía esos pescados, cuando se llevaba dinero a la casa? O sea, que yo comencé a trabajar a la edad de 12 años. Desde los 12 años ya, tú, o sea, estabas trabajando, buscando algo de dinero para ayudar a, a tu madre, y eso. Sí, para ayudarnos todos, porque la familia se quedó sola sin padre. Mi padre nos abandonó y ahí tuvimos que echar para adelante. Y el único que tenía que echar para adelante era yo porque era el más grande de la casa. Mi hermano no tenía trabajo ni nada. Pero de esa, de esa manera nos echamos para adelante. Cuando cumplí 15 años de edad, me di cuenta que tenía deseo de aprender inglés. Y comencé a aprender inglés de la siguiente manera. Yo iba donde el profesor Luis, que daba clases de inglés en el Professional English School, primero, que era la un tacho Choripán, ahora viejo. Ahí yo cogía las clases desde afuera. Mi primo Freddy estaba dentro y yo afuera, cuando llegábamos a la casa, yo cogía sus cuadernos y anotaba todo lo que el profesor yo se ha dado. Al otro día yo practicaba con los estudiantes afuera, antes de entrar en la clase, todo lo que se dio en la asignación antes. Hasta que un día Marcelino, el profesor Luis, como todos lo conocemos, se dio cuenta de lo que estaba pasando conmigo y me llamó y habló conmigo dentro y me dijo. Si usted pasa un examen que yo voy a dar mañana del libro rojo, que era el libro 2, yo le voy a dar una beca a usted completa. Y efectivamente saqué un 98. O sea que tú, tú estudiaste inglés de, de fuera de, 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 del aula, del curso. Prácticamente, podría decir. Prácticamente. O sea, porque tú, tú no tenías con qué, con qué pagarlo, eso, esos eso estudios de inglés. No, porque la nacionalidad eran 100 pesos, yo no lo tenía. Mi papá se fue, nos abandonó, ya tú sabes. Entonces luego que yo trabajaba, en la mañana, me iba a la tarea de curso de inglés, hasta la el, el clases eran de 3 a 4, y después a las 5 me iba a vender empanada de la difunta Leonor por 300 pesos mensuales. Yo vendí la empanada. Y así yo fui subiendo, trabajando los fines de semana, los, los, los domingos, los sábados domingos, con una limpia bota en el parque. Entonces... Eh... Pues yo sé que tú, tú trabajaste también en lo que fue hotelería y eso. ¿Cómo tú, o sea, hiciste para conseguir luego ese trabajo de hotelería? Bien, la relación llegó a través de un señor que se llamaba Nelson, que él murió en un accidente de tránsito. Él, él compró un motor E15 rojo y ese 15 lo mató a él en la Loma Alta. Ese señor estaba enamorado de mi hermana Ana, la gorda, todo el mundo la conoce, de Choripán. Y él fue a mi casa, cuando yo cumplí justamente los 18 años, ya preparado y terminado con el inglés. Y me dijo, vamos a llevarte a trabajar para el hotel. Y yo dije, pues vamos a trabajar, no pasa nada. Y preparamos un currículum rápido, y con ese currículum entramos a trabajar en Opedonza. Esa era la compañía que se encargaba de mantenimiento de las plantas eléctricas del Hotel Caribbean Village. Yo era simplemente un ayudante, o sea, mi trabajo era limpiar todo lo que tenía que ver con las plantas eléctricas, el gasoil, el aceite que se botaba. Pero, a los tres meses de trabajando allá, un día se dañó una planta y se quemó. Y nosotros pusimos a trabajar mucho. ¿Qué pasa? Que allá había un horario de comida. El horario de comida era de 12 a 1 de la tarde, comían todos los empleados normales. Y de una de la tarde a 2 de la tarde, todos los que tenían que ver con los ejecutivos. Todo lo que tenían que ver con los dirigentes del hotel. Ese día, como la planta se dañó, yo no pude llegar a tiempo a comer. Y llegué a las una y 15 de la tarde. Un, un camarero que se llama Javier, que en ese tiempo era maestre, me vio cuando yo entré a, la a comer todo sucio de planta, o sea, de grasa, de aceite. Y le dijo a Ibelice, que era la encargada de personal, en inglés, que qué yo hacía allá tan sucio a esa hora comiendo. Y yo le respondí en inglés a él, porque las plantas se dañó, que todo el mundo sabía que las plantas se hubiese dañado y tuve que limpiarla. Cuando Ibelice escuchó la forma de yo hablar en el inglés, me mandó a buscar, me dijo, usted tiene que tener una entrevista conmigo ahorita a las 3 de la tarde cuando terminé de trabajar. Cuando terminé de trabajar a las 3 de la tarde, yo fui a hacer una entrevista con ella y me preguntó lo siguiente, aparte de inglés, ¿usted sabe hacer otra cosa? Yo le dije, sí, computadora. Me dijo, ¿usted sabe trabajar con Windows 95 y 98? Dijo, sí, claro que sí, trabaja con Windows 98. Entonces, eso fue como quien dice eh, algo accidental, o sea, tú, no, no fue que tú lo, lo estabas buscando, eso fue simplemente porque... Porque tú eh, sabías hablar inglés. Se dio esa situación. So, la importancia del de, de aprender algún idioma. Sí, una, una, así mismo, un accidente. Pero al otro día empecé a trabajar como recesionista o auditor nocturno, que era recesionista de noche. Y a los dos días yo estaba trabajando solo. Ese fue mi inicio en la hotelería. Luego entré a trabajar en Bahía Príncipe como salvavidas en la playa. Y me gustaron otras áreas como el bar. Y la camarería Y eso que trabajo actualmente okay, Actualmente tú te dedicas a eso Aparte de De, de, la, de lo que te dedicas De enseñar a los A los niños a jugar fútbol y eso Claro El fútbol es mi pasión, mi hobby Pero mi trabajo es la villa Yo trabajo como bartender en una villa que se llama Villa Amanecer Que en inglés sería Sunrise Bella Donde me, me dedico a ser bartender Y ayudar un poquito en la camarería Ok, llega entonces yo sé que tú eres o sea tú eres un poco famoso ya en lo que es TikTok en ese tipo de redes por tu por tu manera de tú llevar mensajes diferentes tipos de mensajes a la gente como son de para personas que que se enamoran ese tipo de cosas cómo tú o sea cómo tú adquiriste ese don para tú saber o sea expresarte así hacia las mujeres y ese tipo de cosas sobre el amor la experiencia diré yo yo he tenido muchas muchas novias, muchas mujeres que le doy gracias a Dios por eso porque quizás no sea yo el Casanova de Cabrera pero me siento muy bien con, con lo que he logrado en ese ámbito se refiera eh, mucha gente te critica mucha gente te habla mal pero nada eh, prontamente estaré teniendo mi canal de Youtube también donde estaré, estaré tratando los temas de el mal amor cuando una persona tiene mal amor con alguien o no está funcionando la cosa, me puedan hacer preguntas directas, y yo le daré todos los consejos que puedan en ese canal de YouTube. Eso será prontamente, en un par de semanas. Ok, entonces, primeramente, yo quiero que tú me le mandes dos mensajes, a la gente, uno, primeramente, uno, a la juventud, a, a los jóvenes, un mensaje de, de, para, que, para que se superen, un mensaje de superación, para que no caigan en los malos pasos, en los vicios ese tipo de cosas. Lo primero es hasta la Biblia lo dice de la juntiña. Cuando usted se junta con gente que usa vicio, usted va a caer ahí, aunque tarde o temprano te cae. Si usted se junta con gente que está dedicada a los deportes y a otras actividades físicas, esas personas no están pensando en vicios, están pensando en su deporte y cómo desarrollarse. En mi caso, que soy entrenador de fútbol, el fútbol es uno de los deportes que después del béisbol en este país ha subido mucho ya que cuenta con las ligas a nacionales que se juegan todo, todo el año entero. Y estas son toda paga, donde los estudiantes o los niños como jugadores no tienen que pagar nada y pueden jugar las ligas a nivel nacional. El fútbol está creciendo mucho, pero es una forma de usted alejarse de los vicios y de usted vivir una mejor vida y también conseguir una beca para estudiar, que es lo más importante. A través del fútbol usted puede conseguir una beca para estudiar. Ese es un excelente mensaje a, a la juventud, a esos niños. Ahora venimos con lo que es el mensaje, el mensaje del amor. El mensaje del amor, o sea, esos eso es trucos para, para, para triunfar, para que una pareja eh, pueda vivir bien, en armonía, en paz, todo eso. Bien, primeramente la pareja deben de llevarse como son, pareja. Si tienen un problema entre, entre parejas, deben quedarse entre parejas. Si usted tiene un problema con su esposa o su esposo, o su novio o su novia, y usted lo lleva a un, que a un tercero, o sea, usted saca de la relación suya el problema y le dice a una amiga o a un amigo lo que está pasando. Ese amigo le va a decir a otro amigo y otro amigo, y eso se va a volver un chinchón, un chinchón, un, 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 un chinchón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace eso, lo que causa es un problema. El mejor consejo que se puede dar en esa situación es mantenga los problemas de pareja en pareja. Y traten de sobrellevarse uno con el otro. Recuérdense, son dos personas distintas. Tratan de hacer una sola comunión. Y cuando eso sucede, tienen ideas diferentes, tanto usted como ella. Pero si, si ustedes dejan las diferencias y se buscan las cosas que realmente a ustedes los unen, esa, función, esa relación va a funcionar de maravilla. Excelente, excelente, eh, Villega. Dándole esos consejos a, a las parejas para que triunfen en, en el amor. Hablando de amor, Villega. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú te encuentras actualmente en, lo, en, en los casos de, de, del amor y eso? Yo me encuentro muy bien, porque yo soy una persona que soy enamorado. Yo soy enamorado de la vida, estoy enamorado de mi vida y primeramente estoy enamorado de mi Dios, que siempre me ha dado un día más de vida para vivir. Pero en cuanto a las relaciones de hombre a mujer, me siento muy bien porque estoy enamorado de una mujer que es la más maravillosa del mundo. En este momento quizás no estemos juntos porque son cuestiones de distancia, etc. Pero ella y yo nos amamos con todo el corazón. Lo que pasa es que ella es más fría que yo, pero yo tengo que entenderla como ella es. Y yo siempre la voy a apoyar y la voy a querer como ella es, con todos sus, con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Excelente mensaje de Llega. Bueno, mi gente, hemos llegado hasta aquí. Esperamos que que este contenido y este mensaje que Villega les ha llevado sea de mucha utilidad para todos ustedes y que esto sea de, 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 de mucho agrado para ustedes. Apóyennos, denle like, compartan y suscríbanse para que sigamos creciendo y podamos seguir llevando este tipo de contenido. Villega, muchas gracias por la entrevista y ha sido un placer. Igualmente, el placer ha sido mío. Gracias al público presente y a usted también por la, por la entrevista.